Lina María Segura, gerente de la zona centro de la Gobernación del Valle del Cauca, está invitando a la ciudadanía del centro del departamento para que asistan a una jornada en donde se presentará la oferta institucional del gobierno departamental. La actividad se realizará en la oficina territorial del centro, ubicada en la calle 28, número 2550, diagonal al edificio de la DIAN. Se ha denominado el Día del Cambio, esto es una actividad que se viene desarrollando hace cinco años en la Gobernación del Valle, que en esta primera oportunidad se va a realizar en la zona centro, somos modelo piloto. Este Día del Cambio se hace con el propósito de mejorar eh, la atención y la orientación a los ciudadanos, de sensibilizar en el servidor público. Eh, una buena, una, unos hábitos de buena atención eh, y bueno, mejorar todos los servicios que tiene la gobernación. Eh, con ese propósito se hace, con actividades lúdicas y pedagógicas. En esta actividad, además, se podrá acceder a una oferta descentralizada del gobierno departamental, el cual tendrá a disposición de los asistentes la representación de diferentes secretarías. A la Secretaría de Agricultura, quienes nos estarán mostrando cuáles son los proyectos productivos que van de beneficio de todas las comunidades campesinas de, la zona, de esa zona del departamento. Vamos a contar con la presencia de la UES, quienes van a hacer vacunación para perros y gatos contra la rabia. De forma gratuita, vamos a tener al Hospital Tomás Uribe también haciendo, brindándonos una vacunación contra la influenza y también la toma de presión arterial. Vamos a contar con la Oficina de Emprendimiento hablando sobre su portafolio para emprendedores. Vamos a tener al Jardín Botánico, a la Secretaría de Educación, a la Oficina de Paz Territorial y de Víctimas, a la CBC. Vamos a tener a la Oficina de Atención y e Orientación al Ciudadano que hace parte de la Secretaría General. Eh, van a estar presentes también acompañándonos eh, y orientando al ciudadano que requiere de pronto tramitar el, tra el pasaporte. Pues entonces vamos. A estar también allí haciendo la inscripción en la página, vamos a estar también eh, solicitándole la cita y, bueno, todo el seguimiento que todo el acompañamiento que se requiere para esto. La unidad de rentas, por su parte, estará brindando información sobre los alivios tributarios que se han dispuesto para los morosos de impuestos al departamento del año 2014 hacia atrás. En fin, es una oferta muy importante que vamos a tener el día de mañana y que invitamos a todos los entrevallecaucanos a que conozcan de primera mano cuáles son las acciones que viene desarrollando el gobierno departamental encabeza de nuestra gobernadora Ilia Francisca Toro Torres.